Nuestro recorrido iniciará en Puente Nuevo. Desde ahí tomaremos los carros que van para la Avenida Naranjal. El costo del pasaje es 2 soles 50 y el trayecto dura aproximadamente 25 minutos. Debemos bajar en el cruce de las avenidas Naranjal y Las Palmeras. Desde ese punto solo debemos caminar unos metros hasta llegar a la puerta de ingreso del Parque Zonal. En la puerta de ingreso podremos observar vendedores de agua, frutas, galletas y snacks. También venden pelotas y algunos juguetes. Este Parque Zonal cuenta con su propio estacionamiento. El horario de ingreso al Parque Zonal es de lunes a domingo desde las 6 y 45 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La tarifa de ingreso general de lunes a sábado es 3 soles y los domingos y feriados es 4 soles. El ingreso es gratuito para los niños hasta los 4 años. Para los adultos mayores y para las personas con discapacidad. El Parque Zonal Yoqueyupanqui cuenta con amplias áreas verdes. En estos ambientes puedes descansar, leer o realizar picnic. El Parque Zonal cuenta con diversas losas de vole. El alquiler es 10 soles por hora. También cuenta con losas donde puedes practicar frontón. El costo del alquiler es de 10 soles por hora. El Parque Zonal también cuenta con campo de fútbol de gras sintético. El costo del alquiler por hora de lunes a viernes es de 110 soles y los sábados, domingos y feriados es de 120 soles. En el centro del parque hay un pequeño puesto donde puedes comprar agua, dulces o snacks. Metros más adelante podremos observar dos banderas, la bandera del Perú y la bandera de la Municipalidad de Lima, quien es la encargada de administrar el parque. El parque también cuenta con zonas de juegos para los más pequeños. En el parque también hay zonas de parrillas. El costo del alquiler es por turno 15 soles. El Parque Zonal Yoqueyupanqui cuenta con su propia mini granja.
Actualmente la zona de piscinas aún no se encuentra habilitada. El parque también cuenta con zonas de servicios higiénicos, el cual no tiene un costo alguno. Los días jueves en el Parque Zonal Yoqueyupanqui y en todos los parques zonales es jueves de patitas. En este día se permite el ingreso de canes al parque. En uno de los ambientes del parque podremos observar diversas figuras que han sido trabajadas en madera. El Parque Zonal Yoqueyupanqui es el lugar ideal para ir a pasear y disfrutar de momentos agradables. En el parque también podremos apreciar diversos tipos de flores. Si te encuentras en Lima, no dejes de visitar este bonito parque ubicado en el distrito de Los Olivos. Los invitamos a suscribirse al canal y dejarnos sus comentarios.